Súper fácil. mucho más sencillo de lo que nos esperábamos. Estábamos. Estábamos preparados, eso hay Sí. que decirlo, Realmente pero increíble, pero la verdad que sí. real. Pero la verdad que fue sumamente fluido, así. Fluyó. 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 Sí. Sí, fue súper rápido, súper ágil. Teníamos todo ordenado, eso es Teníamos cierto. todo en orden. El tema de las personas, para pasar las personas, está más sencillo que la última vez que yo vine, que fue hace 3 semanas por ahí. Sí. Ya no piden más declaración jurada para entrar al Uruguay. Ya no pedían para salir de Argentina hace bastante. Ahora tampoco piden para entrar a Uruguay. Sí hay que hacer declaración jurada para entrar a la Argentina, para volver, digamos. Pero Pero ya no. Sí, es online, ni es un trámite siquiera. online, es sencillo, Ni no. siquiera tenés que imprimirlo, o sea, ya con hacerlo online es suficiente. Es más, mucha gente se olvida de hacerlo y Y lo lo terminan hace en la haciendo ahí en la frontera. frontera, retrasando toda la cola Ajá, y así que ganándose las puteadas de todos los que hágalo estamos atrás. antes. Por favor, háganlo antes. No sean hijos de puta. Sí, por favor, por favor. Vacunas COVID, una o dos dosis, de acuerdo al esquema que sea la vacuna. En caso de que no estén vacunados, si cursaron la enfermedad con un máximo de 90 días antes de pasar la frontera, pueden traer el certificado de que cursaron la enfermedad y ya con eso es Es suficiente. suficiente Los dejan pasar, habiendo cursado, pues se supone que se tienen los los antígenos. anticuerpos en caso de que no estés vacunado y que no hayas cursado la enfermedad, con un PCR o un test ya es suficiente y te dejan entrar. Está bueno para quienes Es no fácil. hayan optado por vacunarse, pueden salir. Bueno, no sé salir, pueden entrar a Uruguay. Puede entrar a Uruguay, tal cual. No Eso sé si cambia de salir de país a Argentina, país, sí. así que, o sea, no es válido para otros Esto países, es ni siquiera solo del Mercosur, o sea, esto es válido para Uruguay. Uruguay. Y listo. Bueno, y hay un dato que por ahí les sirve, no sé, porque nosotros, por ejemplo, el seguro viajero lo activamos directamente con la obra social. Ya nos Ya está viene como incluido, incluido, sí. entonces no tenemos que gastar en pagar otro. No tenemos que gastar en pagar un seguro, en contratar un seguro del viajero. Así que capaz que revisen, porque a lo mejor lo tienen incluido y Seguro. no lo Acá saben. es todo caro y la salud no es la excepción. Y bueno, y en cuanto a frontera con animales, eso fue súper fácil. Smooth. Veníamos preparados, no sé, como Sí, yo para venía el re estresado alerta al respecto. aeropuerto, sí. Yo venía re estresado. Igual vinimos por tierra, pero no importa. Pero teníamos todos los papeles al día, que para el caso de los gatos es la vacunación completa, que es la triple felina. Chao. No. ¡Oh! Un abejorro. ¡Ah, qué linda que es la naturaleza! Era una garrafa con alas. Un abejorro. Mamangá le dicen en guaraní. ¿Y qué significa garrafa De una. con alas? Triple felina, antirrábica vigente. La antirrábica tiene una vigencia de 1 año. Caso perros, tiene que tener 30 días mínimo de aplicada antes de la fecha de ingreso. O En el sea, caso de los gatos no es no es necesario eso. De necesario. hecho, el surubí lo vacunamos Hace una una semana semana antes de y no hubo venir. problema. No hubo problema. Microchip de tatuaje, eso también, que es un implante subcutáneo. Gato le pusieron el microchip con una jeringa acá entre las escápulas, en la espalda. Y Y nada, ni se quejaron, la verdad que no, no se fue, portaron o súper sea, bien. no fue para nada traumática la experiencia, por lo menos no para No, nosotros. ajá. Recitación interna y externa, que en nuestro caso fue solo con una pipeta, que eso ya servía para interno y externo, y eso está buenísimo, no tenés que andar dándole pastillas ni nada, que es un viaje. Certificado de buena salud, firmado por un veterinario, y todo esto se lleva al SENASA, y ellos te lo cargan en el sistema y te da, sacas fotocopia de todo Para ir y. al SENASA, 2 copias de todo. Nosotros teníamos el certificado de buena salud expedido por el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos y los certificados de la vacuna, de las vacunas y el papelito que nos dieron cuando les pusieron el chip, donde estaba el número del chip. Todo eso llevado con doble fotocopia al SENASA para que, bueno, te hagan la copia original que certifica que el SENASA habilita al animal para cruzar la frontera y te dan 2 copias certificadas
que cuando cruzás la frontera dejás la copia. No dejen nunca el original porque nada, pierden, es como perder el DNI, digamos. Eso ya directamente lo miran ahí, bastante rápido, miran que haya tres transportines, los gatos o los animales en general tienen que viajar adentro de un transportino, de una jaula, por la cuestión de seguridad. Seguro. Y listo, y ya está, Ya con a eso ellos está. ni siquiera los hicieron bajar del auto, nosotros pensamos que los iban a escanear o Ni algo, los miraron, de nada. hecho, solo miraron los papeles, dijeron, a ver, este es el original, esta es la copia. Bueno, listo, me quedo con la copia, pase. Y no se puede traer alimento No se puede balanceado. traer alimento balanceado. Eso está prohibido, te lo sacan en la frontera, así que no traigan porque lo van a perder. Y el viaje en sí estuvo bastante bien. Sí, Nosotros maullaron un poco. maullaron un poco. El hollín llamó a Raúl un montón. Pero bueno, en líneas generales, lo que pasa siempre que se suben al auto. Sí. Estuvo tranqui igual. Súper tranqui. No Por ser un viaje hicieron, de sí, 4 horas, 4 horas, no hicieron ni demasiado picnic bien. acá arriba del auto. Mal. Se portaron súper bien. Ahí viene Volvió el la abejorro. Y lo bueno es que cuando llegamos acá, que tenemos todo esto verde, todo naturaleza, todo parque, patio, la adaptación fue cero, nula. Sí, O ya sea, están llegaron y ya estaban en su casa, digamos, como si felices. siempre hubiesen vivido acá. Así que estuvo Felices, mal. todo re bien. La La verdad verdad que que sí. un cambio súper positivo, porque pasar del departamento a esto, ellos subieron 1000 escalones. Mal. Mal, Así que mal. bueno, esa fue nuestra experiencia. Bueno, como les decíamos, lo bueno del Uruguay es que si bien es carísimo, tiene muy poca inflación. Así Claro, los que precios se los mantienen. precios se mantienen bastante de año a año. ¿No es cierto? Bueno, poca inflación comparado con nosotros, Con ¿no? O Argentina, sea, que no tiene una inflación del 100% anual, semestral. semestral. Tal cual. Así que nada. Bueno, listo. Bueno. Eso No sería sé, todo. más nada. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por acompañarnos. Denle like, suscríbanse, ¡Y lo activen la logramos! campanita. Comenten, mucho, comenten. Ah, sí, ponen una letra, tienen que poner basura millennial con una letra de por vez. El primero que lo logra tiene un premio. Anótenlo. Van a tener un premio. Tienen un fin de semana estadía gratis en el basura millennial B&B. Loft. B&B. Ahí va. Bueno, listo. En el B&B. En Paraná City, ¿eh? O un asado en Puerto Cañas. Puede ser. También. Puerto Cañas es este lugar. Este lugar Se bellísimo. llama Puerto Cañas. Ah, le podemos poner unas imágenes de Puerto Cañas. Bueno. Bueno. ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Me lo adjudicaron! ¡Nos lo adjudicaron a nosotros! ¡Gané! Bueno, chau, manga de giles.